de donde se ven todas las nubes que vienen. Porque hace un par de horas anunciaron que el huracán Genevieve era categoría 4 y estamos esperando a que llueva. Pero, como dice mi amiga Mariana, esas son nubes mentirosas. Porque vean, si me muevo tantito para allá, ahí se ve el cielo. Esto es algo que nunca sucede, nubes. Si tú eres una de las probablemente 3 personas que no me conocen en la vida real, pero has estado viendo este canal y quizás no sepas que yo vivo en un lugar que se llama La Paz. La Paz está ubicada en la península de México que da hacia el Pacífico y por nuestra ubicación tenemos el peligro de que nos lleguen huracanes a nuestras tierras. Ya ha habido huracanes súper destructivos que han entrado a tierra y han seguido su camino y han destruido cosas a su paso. El huracán Odile fue uno de ellos. Si vieron el tour del rancho, vieron los destrozos que ese huracán causó en la casa que estaba construida ahí. Bueno, también tenía 100 años la casa, pero se terminó de caer con ese huracán y también se cayeron árboles gigantes. Así que sí pueden llegar a ser muy peligrosos. Pero la mayoría del tiempo solo crean esta expectativa de que vamos a tener grandes cantidades de lluvia y que va a reverdecer nuestros desiertos, pero la mayoría de las veces solo llueve un poco y hace mucho viento como ahorita, pero nunca se sabe porque con el calentamiento global las predicciones cada vez son menos predecibles, entonces nunca sabemos seguro qué es lo que va a ser el huracán. Ahorita es categoría 4 y se prevé que para cuando llegue a la altura de Cabo San Lucas y de La Paz ya va a ser categoría 3. Quizás solo vamos a tener lluvia. Ahora, mi huerto está en pésimas condiciones, no les voy a mentir, está fatal. He estado batallando muchísimo para regar el huerto porque nosotros vivimos en el desierto y la escasez de agua es un problema muy real. Anoche, por ejemplo, no pude ni siquiera regar las plantas y he estado regando con un poco de agua solo para mantenerlas vivas con la esperanza de que fuera a llover. Hoy en la mañana decía que hoy en la tarde iba a llover y obviamente no llovió y parece que mañana va a haber muchísimo viento. Eso está padre porque como que saca el calor de la ciudad, que por cierto ahorita está haciendo un calor increíble y el nivel de humedad es altísimo, no sé si estamos como al 70% de humedad. Sí, no sé, probablemente no, deja checarlo bien. Eso hace un calor como muy enfadoso. Lo único beneficioso de esto es que trae muchas nubes, entonces el huerto hoy no tuvo sol constante por todas las horas que le da el sol, sino que ha tenido sol intermitentemente. Hoy no tuve que poner las sombras para nada, entonces eso está padre, pero sí necesitamos el agua. Probablemente para el jueves llueva, no sé. Y les quería enseñar esto. Yo tengo un par de apps que son las que estoy checando todo el tiempo. Esta se llama Windy. Esta me gusta mucho porque da unos pronósticos de todos los huracanes casi por la hora. Uno le puede poner aquí mañana a las 6 de la mañana y esto es lo que predice que va a pasar. Pero les quería enseñar dónde vivo. Esto es México. Yo vivo en este bracito. Este es el Pacífico. Y yo vivo en esta pequeña bahía. Ahí hay una ciudad que se llama La Paz. Y aquí abajo, probablemente lo han escuchado mencionar, está Cabo San Lucas. Y todo esto es desierto, toda esta parte también. A nosotros siempre nos llegan los huracanes casi de frente. De hecho, este parece que va a pasar justo por rozando Cabo San Lucas. Esto es ahorita. Mañana a las 9 de la mañana, mañana en la tarde y para el jueves en la mañana
va a estar prácticamente estacionado a un lado de Cabo San Lucas y esperemos que entonces nos llegue mucha lluvia para acá. Sí. Ahí es donde vivo. Hoy en la mañana me encontré esta fruta de la pasión que se cayó de mi arco. Estaba por aquí y me la encontré en el suelo. Aquí todavía tengo otras. Todas estas que siguen en la planta se sienten súper pesadas. Espero que no se caigan con las lluvias. Pero esta huele deliciosísimo. Y si es como una fruta de la pasión normal, generalmente uno tiene que esperar a que cambie el color de la piel y que se vea como más arrugado como se ve ahorita para poderla consumir, pero no sé si abrirla ya. Espero que sepa igual de delicioso. ¿Ven qué bonita? Tengo plantas que definitivamente se podrían beneficiar de la lluvia. Estas berenjenas se ven un poco tristes y esperar que mañana caiga algo de lluvia, esperemos. Y luego quería hablar de este otro problema que llega cuando empieza la humedad y es que las plantas empiezan a llenar de hongos. Aún no estoy muy segura qué le está pasando a esta salvia, pero mi teoría es que es un hongo que le da las hojas, porque si estuviera quemada, se hubieran quemado primero los topes. Pero en realidad empezó de abajo hacia arriba el problema. No sé si quitarle todo lo que está muerto y ver si sobrevive las lluvias. La verdad no sé qué hacer con esta. No sé, aún no sé. Y todo lo que trasplanté, ahí va. Más o menos, apenas está como sobreviviendo. Lo que no sobrevivió fueron los ejotes, pero voy a aprovechar a sembrar toda esta cama cuando esté completamente mojada la tierra. Y mi pobre melón está sufriendo mucho. Me urge que le llueva algo. Y mi huerto parece tener todo en su contra. Porque sí, ya vienen las lluvias, pero también las lluvias traen otros problemas. Puede que llueva por mucho tiempo, entonces también, por ejemplo, cosas como mis pimientos, que les gusta mucho el calor, puede que no sobrevivan muy bien, que digamos, después de una lluvia intensa. Esperamos lo mejor y somos optimistas de que caiga con moderación. Tarde del miércoles y más o menos quiere empezar a llover. Ya están cayendo unas cuantas gotas y también el viento se siente un poco más movido. Leí en la mañana que ya había bajado a categoría 3, pero que tenía un comportamiento muy errático y que de repente iba a cambiar de rumbo y meterse un poco más hacia la península, pero hasta ahorita parece que no ha tocado tierra. En Cabo San Lucas parece que el oleaje está muy alto, pero aquí en La Paz todo está tranquilo. Solo esperamos que llueva pronto. Hoy amanecimos con la noticia de que ya el huracán había bajado a categoría 1. Pero sigue muy cerca de Los Cabos. La lluvia empezó anoche como a las, no sé, como a medianoche probablemente empezó a llover. Está lloviendo muy leve, muy tranquilo. El cielo está completamente gris. Espero que se quede así lloviendo todo el día. Definitivamente al huerto le hace falta una regada profunda.
Ahorita voy a poner a remojar unas semillas para que se remojen durante el día y en la tarde, que ya esté todo mojado el huerto, voy a venir a pasarlas. Van a ser unas semillas de chícharos, de dos tipos, unos ejotes. Definitivamente hay semillas que no les gusta trasplantarse, así que prefiero ponerlas directo en la tierra y que haya llovido es la perfecta oportunidad para hacerlo. Básicamente, eso fue todo. Ya las nubes se están despejando, el sol medio quiere salir, ya está haciendo calor otra vez. Y mucha gente se queja de el exceso de precauciones que tomamos. De hecho, si no estuviéramos en medio de una pandemia, probablemente hoy se hubieran cancelado clases. Es mejor que todos estemos preparados. Que no pase nada, a que no estemos preparados y realmente pase algo y entonces sí, todo se vuelve un caos. Parece que en Cabo sí estuvo lloviendo más y aquí en La Paz llovió durante la noche y una parte de la mañana, pero ya es la colita del huracán. Que hice fue solo remojarlos y así los voy a poner directamente a la tierra y espero que sobrevivan. Los ejotes los voy a poner aquí enfrente y los chícharos los voy a poner allá atrás y voy a dejar espacios porque también quiero plantar los tomates acá, pero esos todavía no los voy a trasplantar. Llovió toda la noche y no está nada mojada la tierra. Pero está bien, guardé un poco de agua de lluvia para poderlas regar con eso. Y voy a poner dos en cada arito. Con todo en tu contra. Y tener un huerto en el desierto de Baja California Sur es tener todo en tu contra, además de huracanes. Te obliga a trabajar con la naturaleza, básicamente. Si viene un huracán y sabemos que va a estar nublado por varios días, entonces es cuando es mejor trasplantar cosas o poner semillas en la tierra. Si va a llover, qué mejor juntar agua y regar el resto de los días que no hay lluvia con agua de lluvia. Pero bueno, este fue uno de varios que se esperan este año, así que los mantendré informados. Hasta aquí mi reporte.